Muy buenos días, Puerto Rico. Estamos aquí a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Estamos experimentando, ¿verdad? Comenzando el programa de hoy, estamos experimentando lo que son varias pulgadas de agua en lo que es la zona suroeste. Esto se va a estar difuminando por las otras áreas ya a eso de la tarde. Pero quiero añadir, darle una información importante de las pulgadas que se han estado, ¿verdad?, viendo en varios lugares aquí en Puerto Rico. Como en Naguabo ya se ha reportado como 6.10 pulgadas de agua. En Guayama, 5.97 pulgadas de agua. También en Las Piedras, 5.90 pulgadas de agua. Y en Hormiguero, 5.77. Había un aviso hasta las 11 de la mañana, pero yo me imagino que esto se va a prolongar, que vamos a estar pendientes, ¿verdad?, a todo lo que tenga que ver con el clima durante el día de hoy. Sabes que si estás confrontando alguna situación en estos momentos en que estamos experimentando esta lluvia, no dejen de comunicarse con nosotros, y llamarnos al 897-1200 o al 897-3889, y con mucho gusto vamos a pasar todas esas llamadas al aire. Así que ya mismo, dentro de unos minutos, vamos a tener información importantísima, ¿verdad?, con relación a qué está pasando aquí en Lares. Pero antes, vamos a, con el permiso de ustedes, voy a verificar una información importante que tenemos. Vamos a ver. Sí, muy buenos días. Vamos a ver si la puedo contestar. Es que tengo una llamada. Estamos en vivo, recordando que estamos en vivo. Vamos a ver si se puede lograr en estos momentos. Estamos tratando de verificar la última información, ¿verdad?, que tenemos con relación aquí al pueblo de Lares, para ampliar también con un colapso que hubo en Yabucoa de un puente también. Vamos a ver, estamos aquí haciendo, tratando de comunicarnos aquí con el pueblo de Lares, ¿verdad?, para ver la última información que tenemos. Ok, ya mismo vamos a brindar esa noticia. Pero mientras tanto, vamos a añadir, ¿verdad?, un poquito más de lo que está ocurriendo ahora mismo. Casi 400 familias pierden su principal vía de tránsito tras el colapso de un puente en Yabucoa, así como lo oyen. El alcalde Rafael Zurillo Ruiz afirmó
que por 5 años llevaba advirtiendo de la urgencia de las reparaciones de vías estatales y municipales en su pueblo. También residentes de Vieques denuncian inundaciones en la barcaza de carga de que transporta los vehículos. Y la situación se produce cada vez que hay fuertes lluvias porque la nave no cuenta con desagüe y la gente debe salir descalza de la embarcación. También con relación a lo que estamos hablando, múltiples pueblos enfrentan inundaciones por fuertes lluvias y hay avisos emitidos. Algunos pueblos ya han recibido más de 5 pulgadas de lluvia, mientras el pronóstico de este fin de semana se ajustó antes el potencial fortalecimiento de una alta presión. Ya tenemos a nuestro honorable alcalde Fabián Arroyo en línea para que nos informe, ¿verdad?, qué ha estado ocurriendo aquí en Lares con relación a las fuertes lluvias que hemos estado experimentando. Muy buenos días. Buenos días, Nadeushka, buenos días, pueblo mío, bendiciones, un abrazo. Aquí en la alcaldía, trabajando con los compañeros, trabajando la logística, pero los derrumbes nuevamente están afectando el área, ¿no? El trabajo ya realizado por personal del municipio y vuelve a hacer los terrenos en la 128, en Pezuela, en distintos lugares continuamos. Los muchachos están ahora mismo trabajando porque continúan los derrumbes. Eso es así. Oye, ahora mismo estamos viendo que las lluvias continúan y el terreno está ya saturado, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones le puede dar a todas esas personas que quizás se desesperan ante que se quedan, ¿verdad?, en un sitio por precaución? ¿Qué recomendaciones le daría a toda esta gente que ahora mismo vive en zonas inundables y que hay potencial, gran potencia, ¿verdad?, de que haya derrumbe en su área? Primero, que se queden pendientes a la emisora del área, que tengan la 1200 encendido para estar pendiente a las noticias. Vea ustedes, a mí, al que esté hablando, que no continúen los derrumbes. Dos, pendiente a manejo de emergencia del municipio, que vamos a estar manteniendo informados en las páginas del municipio si hay actividades mayores. Dos, las noticias generales, y ahora hay una aplicación nueva donde a todos los celulares llega boletines de información. Pero si usted vive en zona que es susceptible a inundación, derrumbe, por favor, haga los arreglos, visite a un amigo, se va para casa un vecino, un amigo. ¿Por qué? Porque el terreno está demasiado, demasiado desaturado y esta lluvinita de aumento se pone más fuerte y hacen que el terreno comience a ceder. Ahora mismo me llamaron que en Pezuela hay como un está bajando el agua por donde está el derrumbe. Eso significa que en breves minutos o breves horas, ¿no?, va a haber un derrumbe ahí. Por lo tanto, el personal del municipio tenga cuidado, no salga de noche, evite salir en la tarde de la noche, mejor que se quede en su casa y evite, pues, sabemos que un derrumbe, una piedra puede caer y puede causar un accidente. Oye, he visto que ya la gran mayoría de los empleados tiene su capita negra, hablando de eso un poquito. Sí, de las compras de emergencia que hemos realizado, hemos comprado más de 60, 70 capas negras para los empleados que están más expuestos a trabajar en la calle, ¿no? Una buena capa impermeable, bastante con pantalón, con seguridad, de verdad, reflectivo, preparada, ¿no?, para darle a los empleados municipales que se mataron trabajando durante la emergencia, dándole mejor calidad de instrumento de trabajo, como las guaguas que compramos para la emergencia también, entre ellos unos flashlights que estamos entregando a distintas unidades que van a estar en los vehículos, también para el uso de empleados de mayor potencial. Sabemos que el municipio de Lares fue el responsable de asistir a Luma, igual que muchos voluntarios, ¿no?, que también trabajamos en restablecimiento de energía eléctrica. Así que estamos entregando mejores materiales, botas, equipos, machetes, sierras, más 15 sierras, estamos comprando 5 más. ¿Verdad? Que hemos hecho unas compras gigantes, ¿no? Para los empleados tengan mejor equipo y mejor. Un Digger a un costo de $125,000, que no hemos parado de usarlo. De verdad que ha sido más que trabajoso. Ahora mismo acabo de hablar con ACG y con Fortaleza, donde estamos insistiendo, ¿no?, y estamos casi seguros que nos aprueben un generador para
Mirasol, a las 40, en la, cuando el se va la luz, las 40 se queda sin luz, sin agua, porque usan un la energía de Luma, de energía eléctrica, y a no contar con un generador, se le dificulta el problema de agua y se dificulta el municipio y acueducto en llevar agua allá, por lo tanto estamos trabajando con ese generador. Si llega uno nuevo hoy de 100 kilos para el motor pool, el motor pool se durante María, donde Fiona se quemó, uh-huh. Y por lo tanto solicitamos uno, se nos aprobó y agradecido, unas vallas que se nos aprobó, un diésel, 2.000 galones, que fueron de las cosas que el señor gobernador y los legisladores que trabajaron eso, nos asistieron con este alcalde, nos dieron, nos asistieron en beneficio del pueblo del área. Oye, quería preguntarle, ¿verdad? Cambiando un poquito de FEMA, pero tiene que ver también, del tema, pero que tiene que ver con FEMA, ¿verdad? Ahora mismo, vimos esta mañana que se hace la aprobación de $300 más, ¿verdad? Para personas que han sufrido algún daño. ¿Tienes conocimiento? ¿Nos puede abundar un poquito sí. cómo va a funcionar esto? Sí, sí, es una ayuda para las personas que tuvieron pérdida dentro de su hogar o se desmojó y no tuvieron que irse, ¿no? Para la limpieza, ¿sabes? Es una pequeña aportación. No todo el mundo cualifica, no es que todo el mundo tiene que salir por ahí a solicitarlo. Tienen que ser personas que han sido afectados la situación. Ok, y también... adelante. No. Ajá, okay. También quería preguntarle con relación al alumbrado del cementerio, ¿verdad? ¿Tienes noticias con relación? Mira, sí, tengo buenas noticias. Ahorita hablé con personal de Luma. Me indicaron que ya hablaron con personal del contratista de Nieves y Nieves para terminar esta semana, si la lluvia lo permite, la instalación que va a dar permiso al uso del cementerio. Así que ya para esta semana o para principio de la otra... debemos tener ese permiso de uso y podemos estar llamando al señor gobernador y juntos vamos a inaugurar ese cementerio para todas esas personas que no tienen donde enterrar a sus seres queridos puedan hacerlo. Así que yo entiendo que ya la semana que viene tenemos buenas noticias en cuanto al uso del cementerio Lares Urbano y también sobre el cementerio del viejo, ¿no? Que estamos haciendo unos estudios especializados. Tenemos ya los estudios preliminares, estamos esperando los finales y los ingenieros nos indican que con las fuertes lluvias es inminente el traslado de la parte afectada y de esas tumbas a un nuevo cementerio. Por lo tanto, ya a principio de año vamos a estar buscando y comprando ese terreno para trasladar a todo esa área afectada. De alguna persona que nos esté escuchando en este momento, honorable alcalde, que tenga alguna situación que ellos crean que corre peligro su vida, ¿cuáles son los números que pueden llamar? Sí, mira, tengo primero al 310-380, Fabián me llama, ¿sabes? Es el que no falla, el uh-huh. que estoy aquí, el de manejo de emergencia, el 7020-897, y el número mágico que es el 911, para que uh-huh. sepan esto. Usted llama al 911 y hasta al domingo usted llama al 911, si una emergencia del área, 911 llamaba al despacho en Arecibo y el despacho de Arecibo se comunicaba con la Policía Estatal Municipal. Ahora no. Ahora usted llama al 911 uh-huh. y se comunican directamente con el municipio del área, con la Oficina de Manejo de Emergencia, que tiene empleados. Ahora tiene empleado 24/7 y ese empleado llama y activa a la policía estatal, a la policía municipal o a la ambulancia, activa a todo el personal. Así que eso es nuevo. Usted ya, llama al 911, como siempre, de emergencia. La comunicación sale, el primera comunicación en San Juan y la segunda sale con el municipio del área y nosotros vamos a enviar y canalizar toda esa información. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Y me alegra de que sea así, ¿verdad? Para que la respuesta sea inmediata, sea más rápida. Sí, y ahora mismo tuve unas conversaciones para fortalecer las compras de equipos de emergencia. Tuve una conversación, me reúno con ellos ahorita para esa compra de emergencia, no son de emergencia, compra de manejo de emergencia y de la policía municipal, que era la famosa 1033, que estaba un servicio bien grande con el gobierno federal, que aquí estaba un poquito apagado, vamos a revivirlo. Y ahorita tuve una conversación y viene para aquí un amigo para tratar de hincar un pozo en callejones, a ver si es viable hincar un pozo en callejones y piletas para todos esos amigos que tienen problemas de agua
darle, asistirle, ayudarle. Así que eso es buena noticia. Hay una dispensa ahora mismo de recursos naturales para todas esas personas que deseen hacer acueductos comunitarios, así que estamos trabajando con eso. Muchísimas gracias, honorable alcalde, por toda esa información, ¿verdad?, que nos ha brindado en este momento. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo. Okay. Y oye, y continuando aquí a través de Radio Grito 1200, saludo a Jaime desde Ponce, que está lloviendo para allá, está lloviendo para toda la isla casi, pero está lloviendo más para lo que es suroeste, ¿verdad? Esto se va a estar cambiando durante el día. Y a nuestra amiga también Elizabeth Ramos, que siempre está conectada y pendiente a nosotros, que ya no dice saludos a nadie aquí presente. Gracias, Elizabeth. Vamos a ir un momentito a una pausa y regresamos en breve con Mate. Nadie es que te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Regresamos en breve con Nadie es que te escucha por Radio Grito y Facebook Live. Facebook Live. Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a la oración del mediodía. Un momento cortito, pero bien. ¡Ya abrió! Comercial El Pare, Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. Ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare, estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general. Casa Agrícola y Cash and Carry, amplio, cómodo y fresco, local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Para más información, se puede comunicar al 787-453-7153. Comercial El Pare, Casa Agrícola y Cash and Carry. ¿Sabías que aunque vivas en un apartamento existe una alternativa para que tengas energía eléctrica aunque se vaya la luz? Sin ruido, sin gases, sin complicaciones. Con esta avanzada tecnología tendrás energía limpia. Si quieres obtener más información, llama a Pura Energía. Representantes exclusivos en Puerto Rico de esta tecnología. 787-245-8660. Y búscanos en todas las redes sociales como Pura Energía PR. Si estás pasando por momentos muy difíciles, por tener tus seres queridos muy enfermos, busca ayuda. Infórmate. Hospicio Emanuel Inc. es una agencia que brinda servicios de salud en el hogar del paciente. Estos servicios son cubiertos a través del programa de Medicare. ¿Quién cualifica para estos servicios? Una persona cuyo médico haya diagnosticado una condición terminal. En Hospicio Emanuel le ofrecemos a nuestros pacientes servicios médicos, enfermeras profesionales, trabajador social, asesor religioso, terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, asistente de salud, ama de llave, nutricionista. No esperes más, permítenos ayudarte. No estás solo, nos tienes a nosotros. Si deseas más información de Hospicio Emanuel, puedes visitarnos en la carretera 129, intersección 415, Lares, Puerto Rico, o llamar al 787-897-7040, 787-897-0503. Hospicio Emanuel. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente segmento de este programa. Y seguimos disfrutando con Nadie Oscar Te Escucha por Radio Grito y Facebook Live. Facebook Live. Facebook Live.
Sí, continuamos aquí a través de Radio Grito 1200. Oye, y extienden vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico hasta mañana. Así que vamos a mantener las precauciones y si se puede mantener en sus casas, pues mejor todavía para evitar incidentes. Oye, y continuamos resumiendo, ¿verdad? Para las personas que nos sintonizaron tarde en el día de hoy, ¿qué se va a estar hablando hoy en las noticias? Pues lo siguiente, pues casi 400 personas pierden su principal vía de tránsito tras colapso de puente en Yabucoa y el alcalde Rafael Zurillo Ruiz afirmó que hace 5 años llevaba advirtiendo la urgencia en las reparaciones de vías estatales y municipales de su pueblo. También residentes de Vieques denuncian inundación de barcaza de carga que transporta los vehículos y la situación se produce cada vez que hay fuertes lluvias, pero la nave no cuenta con desagüe y la gente debe salir descalza de la embarcación. También para hoy, como estuvimos hablando de municipios, múltiples municipios o pueblos, enfrentan inundaciones por fuertes lluvias y hay avisos emitidos, como mencioné anteriormente. Algunos pueblos ya han recibido más de 5 pulgadas de lluvia, mientras que el pronóstico de este fin de semana se ajustó ante el potencial fortalecimiento de una alta presión. Y resumiendo, ya tengo aquí, tenía varios números de hace unas horas atrás, ¿verdad? De la cantidad de pulgadas que había caído ya en varios municipios, entre ellos Nahuabo, que ya va 6.10 pulgadas de lluvia, Guayama 5.97 pulgadas y Las Piedras con 5.90 pulgadas y Hormiguero con 5.77 pulgadas de lluvia. Y también avisos de inundaciones repentinas en Cabo Rojo, Guánica, Hormiguero, Lajas, San Germán. Esto era hasta las 11, pero esto ya se ha prolongado porque ha continuado la lluvia, que vamos a estar pendientes, ¿verdad? Y también infórmese, ¿verdad? Manténgase al tanto con los $300 para limpieza de vivienda. Verifica si cualifica. Llama a los números que se han dado anteriormente de FEMA, pero más adelante lo vamos también a mencionar. Oye, y saludo a todas esas personas que se mantienen en sintonía a Radio Grito 1200, el medio que te lleva. También quiero comentarles, si estás pasando alguna situación en este momento, nos puedes llamar al 897-1200 o al 897-3889. Y no olviden que si tienes una emergencia que usted crea que puede estar en peligro su vida, mira, llame al 911. No esperes más y llama al 911. Oye, con relación al COVID, todavía los números para el día de hoy son los siguientes para las personas que están pendientes. 5 muertes por COVID-19, 173 hospitalizados y 14.24% tasa de positividad y 820 casos confirmados. Esos son los números que tenemos para el día de hoy. Yo sé que durante esta mañana, no sé si Michelle está por ahí. Muy buenos días, Michelle. ¿Cómo estás en el día de hoy? Muy buenos días, Nadioski. Buenos días a aquellos que nos están sintonizando. Son las 11:24 con mucha lluvia. Oye, no, durante la mañana han llamado personas con relación a las situaciones que están pasando o en el día de ayer. No, por el momento no, pero sí quiero dejarles saber que en Altamira hay una parte que se fue la luz, así que sabe que ahí no hay energía eléctrica. Y la segunda es que hoy no hay juego de los Patriotas. Ok. Ni tampoco será transmitido por las inclemencias del tiempo, han querido suspender el juego. Así que vamos a estar pendientes, ¿verdad? A todo esto, para cuándo se va a posponer, ¿verdad? Va a ser la nueva fecha de este juego. Vamos a estar pendiente a todo esto y mucho más aquí en Radio Grito 1200, el medio que te lleva la información al día y lo que está pasando. Saludo a nuestro Jaime que está pendiente ahí, ¿verdad? Y a los demás que están en línea. ¿Algún otro mensaje en Facebook cuando puedas, Michelle? Vamos a ver. Vamos por aquí. Recuerden que nos pueden llamar al 897-1200 o al 897-3889, que con mucho gusto vamos a estar pasando las llamadas.
Claro que sí. Bueno, Jaime nos dice que los números de teléfono de emergencia, si puede dar los números de sí. teléfono de emergencia, Nadioska va a estar en estos momentos dándolo, ¿verdad? Uh-huh. ¿O qué creen, Nadioska? Hacemos una pausa, lo que buscan los teléfonos y regresamos sí. con los números de teléfono. Es así, vamos un momentito a una pausa y regresamos en breve con más de Nadioska te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Regresamos en breve con Nadioska te escucha por Radio Grito y Facebook Live. Tu verdadera cooperativa, Agua Coop, con nuevas y renovadas facilidades. Comprometidos con nuestro pueblo por los pasados 73 años. La cooperativa de Aguadilla ha desarrollado préstamos comerciales, préstamos personales, para compra de auto, tarjeta de crédito y más. Visítanos para que conozcas tu nueva sucursal en la avenida San Carlos, esquina Comercio, en Aguadilla. Para más información, accede a aguacoop.com o llámanos al 787-891-1755. Agua Coop, tu verdadera cooperativa de Aguadilla, te espera. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño! Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Te ofrece laboratorio clínico sirviendo los 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Procesamos todas las muestras de sangre y en la mayoría de los casos los resultados salen en una hora. Además, le ofrecemos servicios de laboratorio en el hogar. Contamos con todas las vacunas, incluyendo la del COVID-19. Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Llámanos al 787-897-1444. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente segmento de este programa. Y seguimos disfrutando con Nadioska te escucha por Radio Grito y Facebook Live. Continuamos aquí a través de Radio Grito 1200 y activados por el mal tiempo. Sí, colapsa un puente y también avisos y advertencias de inundación. Ya tenemos que estar pendiente a todo esto. Y para las personas que están preguntando, como nuestro Jaime, ¿verdad? Los números de emergencia para todo Puerto Rico en general, agarrar lápiz y papel para que los tenga a la mano. El número de manejo de emergencia, todo esto es a nivel de Puerto Rico, es el 787-724-0124. Voy a repetir, 787-724-0124. Este es NMED, ¿verdad? La de manejo de emergencia. Luma Energy, el 1-844-888. Estoy diciéndolo así para que lo puedan escribir, pero es 888-5862. Repito, 1-844-888-5862. Este es Lumen allí. Y Autoridad de Acueductos Alcantarillado, el 787-620-2482. Repito, Acueductos y Alcantarillado, 787-620-2482. Y Policía de Puerto Rico, 787-343-2020. Independientemente también del pueblo en que se encuentre, por ejemplo, aquí en Lares es el 897-2020. Si es a San Sebastián, 896-2020. Así sucesivamente. Cuerpo de Bomberos, 787-726-2614. Cuerpo de Bomberos, 787-726-2614. Cruz Roja Americana. Cruz Roja Americana, 787-758-8114.
50. DACO también, 787-722-7555. Repito, Cruz Roja Americana, 787-758-8150. DACO, 787-722-7555. Y línea de información 311. Línea de información 311 y, por supuesto, la línea de emergencia, que es el 911. Y para las personas que desconocen, cuando se escogió este número, se hizo de esta manera para que si un niño tenía una emergencia, pudiera marcarlo bien, pudiese marcar el 9 y el 1 y 1. Así que son detalles, ¿verdad?, que no todo el mundo conoce. Hay una llamada telefónica, vamos a ver si la podemos pasar al aire. Tenemos alguna llamada telefónica. Recuerden que ya brindé los números telefónicos, ¿verdad? En caso de que tengan alguna situación, pueden volver a ver lo que es, ¿verdad?, el programa y apuntarlos, o me pueden llamar en confianza. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, muy buenos días. Recordando que estás en vivo por Radio Grito 1200 en Nadie Oscar Te Escucha. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Quiero saber si ya hay paso por la carretera 129 del área de Junta. Porque mi hija se encuentra por allá y quiere saber, porque tiene que bajar, ya fue a trabajar, pero no puede trabajar más. Y está, que quiere saber si puede bajar por ahí. Okay, yo te voy a verificar eso dentro de unos minutitos, sí. Yo te voy a verificar dentro de unos minutitos, está pendiente ahí a Radio Grito, pues vamos a hacer la llamada para ver si ya está, yo sé que estaban trabajando, pero vamos a ver si ya pudieron culminar y te dejamos saber la información, ¿ok? Ok, gracias. Gracias a ti por llamar. Muy amable. Así que si tienes alguna situación como la dama que nos presenta ahora mismo, puedes llamarnos al 897-1200 o al 897-3889. Estoy ahora mismo haciendo la llamada aquí en vivo para ver si puedo tener esa información a la mano, para a ver si ya está la carretera en la 129, no, 111, me imagino. Está la 111, ¿no? A Junta. Ella mencionó 129. Pero ya, lo que quiere saber es la de Ajunta, que me imagino que es la 111. Es la 111. Si me dice Ajunta, sí, tiene que ser la 111, ¿verdad, dama? Sí, tiene que ser la 111, porque la 129 es la otra calle. Estoy haciendo una llamada para verificar, ¿verdad?, si la carretera 111 de Ajunta Lare, ¿verdad?, está ya disponible. Sí, está disponible, exactamente. Vamos a ver. Era la duda y la pregunta de la dama. Sí, estamos verificando. Vamos a ver. Sí, muy buenos días. Es para verificar, que estoy en vivo, para verificar si la carretera, si tienes conocimiento de la carretera 111, ¿verdad? Si está ya disponible, si ya está abierta al público. Ok, no se me vaya. Tengo ahora mismo, pude contactarme con el alcalde nuevamente para que me brindara esa información. Alcalde, vamos a repetir la información, por favor. Sí, mira, adelante. La carretera está en unas condiciones bien, bien delicadas, por lo tanto estamos pidiendo a la gente que tenga mucha cautela. La idea era faltarla hoy, hablamos con DITOP ayer y con la secretaria, hay un videito mío en las redes sociales con la secretaria de Recursos de Departamento de Transportación y Obras Públicas sobre varias carreteras, entre eso, ese sector, esa área, y le estamos reclamando al público que utilice vías alternas para poder asfaltarla cuando se puedan estos días por la lluvia, ese pedazo. Pero el espacio que estaba era limitado siempre que se pueda. Pero le recomendamos a las personas que tiren por la Matilde o busquen una ruta alterna. Sí, fue que una dama nos acabó de llamar, ¿verdad?, con la preocupación de su hija, que estaba en Ajunta, ¿verdad? Me dijo en Ajunta, y que estaba difícil el paso, y estaba esperando a ver qué iban a hacer. Bien. Y le hemos tirado toscas, materiales, pero vuelve y cede. Por la fuerte lluvia, le recomendamos a la gente que tenga precaución. Eso que sí que es, por ejemplo, le pregunto, ¿verdad?, porque tengo desconocimiento del caso, pero sí le pregunto, eso que dice que si esta dama está en Ajunta para llegar a Lares, ¿cuál es la carretera perfecta? Sí, que siga normal, pero cuando llegue a Palma Sola, coja la ruta a la Matilde,
y sale más abajito, no tiene que coger esa parte afectada. Ok, muchísimas gracias. Intente, porque la policía municipal está ahí. Ok, muchísimas gracias. Dale, dale. Ok, oye, y está ya, bueno, le aclaré la duda a la dama, ¿verdad? La dama. Ahora lo que quiere decir es que pueda continuar por la carretera normal, pero luego hay un desvío para esa área para que pueda salir más arribita. Sí, ya la dama no está en línea, ¿verdad? No, ya no está en línea. Ok, sí, pues mira, ya espero que la dama que tenía preocupación, pues, por lo menos pude hacer ese contacto para verificar, ¿verdad?, la situación de esa calle. Así que mira, si tienes alguna situación similar a esta, nos puedes llamar siempre para, ¿verdad?, tratar de llevarle la información al momento, en vivo y a todo color. Así que, mira, y también vamos a verificar quién más se ha conectado en los últimos minutos, recordando que siempre estamos aquí para escucharlos, además de informarlos. Nos puede sintonizar, como siempre, ¿verdad?, a través de Radio Grito 1200, también 93.3 FM, esto es Aguadilla, y 92.1 FM HD4 Mayagüez, también, que nos puede sintonizar por todos estos medios de comunicación. Además, nos puedes seguir también a través de Facebook, entre otras redes sociales. Así que no te lo pierdas y hazte escuchar a través de cualquiera de estos medios. Oye, y en los últimos minutos, voy a darle break, ¿verdad? A ver si alguien tiene alguna situación. Mientras tanto, vamos a hablar de la actividad. Mira, nuestra Michelle también es partícipe, es una de nuestras partícipes también en la actividad, que con mochilitas, ¿cómo es? Mochilitas del amor, de amor, ¿verdad? Mochilitas de amor. Sí, que así mismo, así que recuerden que ya la actividad está ahí cerca. Eso es el mismo día de Acción de Gracias, compartiendo nuestro pan. Recuerda que esto ya va oficial, ya la gente la espera, como siempre. No te dejes, ¿verdad? No te dejes. Oye, como yo estoy hoy, la lluvia me tiene mal. Oye, que está haciendo frío. Ok, no te olvides de que esta actividad es el mismo día de Acción de Gracias, a las 11 de la mañana. Como siempre, se hace el almuerzo, compartimos música, de todo, un buen rato, ¿verdad? Para esa persona que se siente sola, se sienta en familia, con esta familia extendida de Radio Grito 1200. Así que no te lo puedes perder. Y si quieres integrarte también al grupo de nosotros, te puedes comunicar con cualquiera de nosotros, me dejan el mensaje directamente y con mucho gusto vamos a pasar, vamos a devolver la llamada y tomar la información para que te unas a compartiendo nuestro pan, que ya lleva varios años aquí laborando en nuestro pueblo y en pueblos limítrofes ya también. Así que mira, déjame ver si alguien más se ha conectado. Ok, estamos en esa. Hay mucha gente que está lloviendo. Los consejos para el día de hoy: sabes que la carretera está mojada y si no tienes unos neumáticos que estén en condiciones para estos climas o para la lluvia, mira, cógelo con cautela, porque puede resbalar en mojado, como dice, ¿no? Se puede barrer los automóviles, así que mira, precaución en las calles. Si no tienes aire acondicionado, pues peor todavía, un carro sin aire acondicionado, en una lluvia. ¿A ti nunca te ha pasado eso, Michelle? Que se te haya dañado el aire acondicionado en días lluviosos y no puedas ver absolutamente nada. Mira, yo les voy a contar algo en este minuto que nos queda. Sí, porque eso es precaución. Sí, ajá. Aprovecha el minuto que nos queda por si tienes que llamar aquí a Radio. Sí, aprovechen, que nos vamos. Ajá. Sí, yo tuve un carro, mi ex guagua, cuando la compré, automáticamente el aire dejó de funcionar y estuve un par de meses así, sin aire acondicionado, así que era tremendo proyecto. Y después los cristales tampoco bajaban. Así que era doble trabajo. ¿Qué te parece? Wow. Sí. Lo peor del mundo es, mi gente, así que si estás en esas condiciones, es mejor que te quedes en la casita o te quedes en tu trabajo, porque puede ocurrir un incidente, porque cuando
llueve, se crea esa humedad en los cristales, mira ella. Claro. Nicole me mira como que a ella le ha pasado muchas veces también, está calladita. Bueno, Nadiosca, sí. Gracias por compartir con nosotros. Sí, ya nos estamos yendo, sí, nos estamos yendo recordando que continuamos mañana aquí a través de Radio Grito a las 11 de la mañana. Si tiene alguna situación, nos puede continuar llamando durante las horas que van a hacer el apunte también, se va a estar informando mañana en el programa. Que Dios los bendiga y... cuídese mucho en la calle y se está lloviendo, mira, precaución. Y si vives en área inundable, también precaución. Que Dios los bendiga y nos vemos. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadiosca te escucha por Radio Grito. Te esperamos en nuestra próxima edición. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.